Y para todos los interesados en saber qué pasó en la historia, un día como hoy, porque un día como hoy es un día importante, pasaron muchas cosas significativas que a lo mejor estamos pasando por alto. Solo lo sabe el hombre de la palabra adecuada en el momento más inoportuno, Mónico Pino. Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónico? Cuéntame qué pasó hoy en la historia. Te lo va viendo a todos. Sí. Bueno, ¿qué pasó hoy en día? Bueno, te diré que un día como hoy, pero de 1790, muerde a Beriana Frankenstein al invento de papagayo. Muerde Beriana a Frankenstein al invento de papagayo. Sí. No, muere Benjamin Franklin. No, Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, inventor del pararrayo, no el papagayo. El papagayo no lo inventó nadie. Inventó, y mira, Mónico, sí. Me mira con una cara de lástima. Sí. Oye, bueno, dime la otra. Un día como hoy, de 1894, nace la niñita que cruzó por un poquito de sorbeto. Nace la niñita que cruzó por un poquito de sorbeto. Como estás oyéndolo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Posible eso? Nace la niñita que cruzó. Nace Nikita Khrushchev. No la niñita que cruzó. Nikita Khrushchev. Okay. Y no por un poquito de sorbeto. Político soviético. Nikita Khrushchev. Tremenda historia, ¿eh? Sí. El de la crisis de los misiles. ¿Saben lo que pasó en la crisis de los misiles? Sí. ¿Qué pasó? Se repartieron los misiles. Ok. Perfecto. Dime la siguiente, por favor. No dejaron ni uno. Sí. Al-Qaeda. ¿Al-Qaeda? ¿Al-Qaeda no existía en esa época? ¿Ah, no? Fue en los años 60. Ah, no te lo viste. Bueno, un día como hoy, pero de 1975, los ejeres... ya empezó a... Los ejeres... entran en Pompón y decapita una... ¿Qué dijiste? Te gravita una y una la olla. ¿Los ejeres cojo? Sí. No son los ejeres cojo, son los germenes rojos. Los germenes rojos, lo dije. Los germenes rojos, los doy de ejeres cojo. Okay. Entran en Pompón, no, en Phnom Penh. En Phnom Penh. En la capital de Camboya. Wow. ¿Sabes dónde está Camboya? Camboya. ¿Dónde está Camboya? Camboya está... A ver, Camboya está... Indonesia no tiene nada que ver con Camboya. Camboya está en la península de Yucatán. En la península de Indochina, que está en Yucatán. Ah, bueno. La península de Yucatán es lo que está en Cancún, no Camboya. Cancún. Entonces te pregunto, tú me puedes sorprender un motivo de los músicos donde yo estoy hablando. Vamos. Me estresa. Siguiente efeméride, por favor. Bueno, un día como hoy, pero de 1919, me hacen una cosita rica con una chambelona blanca. ¿Con qué ojo tú estás leyendo esto, Mónico? Bueno, Alexio, me hacen una cosita rica con una chambelona blanca. Me hacen una cosita rica con una chambelona blanca, te pasaste como si era un bebé chupado de chambelona. Nace en Costa Rica, Chambelona Larga, no, Chabela Vargas. ¡Wow! Chabela Vargas. Chabela la cantante, ¿sabes quién es, no? Sí, claro. Sí, ¿quién? Chabela Larga. No, Chabela Vargas. Vargas. Chabela Vargas. Es familia de los Vargas, ¿no? De los, sí, claro, por supuesto. Si tiene apellido Vargas, tiene su familia de los Vargas. Ya. Bueno, ¿te queda algo más? Alguien sí, se me olvidó Sandoval. ¿Sandoval? Sí, no, el santoral del día. Ah, bueno, sí. ¿Cuál es el santoral del día de hoy? Mojones de inodoro. Bueno, estás loco. Yo leo lo que escribo de mí. ¿Qué cosa? De mí todo es locura para ella, todo. No, ¿Yo qué? No, pero escúchame, que no es lo que tú dijiste, es Hermógenes e Isidoro. Hermógenes e Isidoro. Hermógenes y yo una llamada para Hermógenes y Isidoro. Hermógenes e Isidoro. Gracias, un aplauso para Mónico Pino, por favor.